Caballeros, ¿qué tal? Buenas tardes, sean bienvenidos a la final partida de la victoria. El día de hoy nos encontramos con el campeón de campeones, el que se haya hecho ser su primavera. Al portero, estará listo para iniciar el ataque. La salida de primavera está hoy García Bruno, pero para la lateral para el campeón. Hay un recargón por la espalda, dice el árbitro que juegue, que esto es para hombres. Continuamos ahí, va hacia un túnel, va al... La bola, hay una laguna en el medio campo en esta parte, tiene a su lado izquierdo, ya abrió, se nos resbaló, ahí va Chaires del central, la tiene Eddie abre hacia otro contención, del otro lado la lateral, Eddie al parecer es el que pide la bola, reparte ya la trae de aquel lado Primavera de una forma muy cómoda, ellos se sienten bastante, bastante cómodos con la pelota, ahí... Por la lateral, continuamos con las alineaciones. Está Argenis Lara como volante por el otro lado. Ahí nuevamente se queda la incursión en los centrales de Chalia, que van hasta atrás con el portero. El portero que decide ir en largo para ver si la bola se queda con ellos. Pues en una recepción complicada, pero la bola sigue ahí. Chalia, ay, no le hablaron y la bola por poco y resulta en una pérdida de balón. La anticiparon, pero va Primavera hacia adelante. No, ahí Chaire salió de fea forma y la bola quedó nuevamente para Chalia. Chalia, uy, corte atento en el regreso del central. Y tenemos tiro de esquina para Chalia FC. Amigos, compartan la transmisión. Estamos acá trayéndoles a ustedes gran nivel aquí en el fútbol lagunero en la Deportiva Guadalupe Victoria. Recordemos que es sano hacer deporte, viene el centro, uy, se nos pasó hasta atrás, le va a pegar, le pegó al rebote ahí, atento en la cobertura, viene con el saque de manos por parte de Chalia FC, va largo, qué buen saque, parece más tiro de esquina que saque, le va a pegar, se propa, sale el disparo por encima del marco que defiende el Cremas. Okay. Acá está la alineación ya oficial. Viene Sergio Olvera, Israel Tagle, Alessandro Jiménez, Luis Plasencia, Daniel Sánchez, Javier Rangel, César Enríquez, Miguel Parra, Sergio Corral, Eddie Favela y Bayo Quinteros, perdón, por parte de Chalia. Bayo Ontiveros. Perdón, es que no traigo los lentes, una disculpita. Está aquí medio complicada la pantalla y sin lentes más. Acá el portero va, juega el Cremas, saca en largo, se va a quedar ahí con Chalia, que parece más juego de ping-pong. No, le va la cara. Bueno, el árbitro marca la falta. Por parte de Primavera está Joel García, Dylan Jiménez, Gio Chaires, Alejandro Gámez, Jared Aguilera, Eddie Ríos, Oscar Hernández, Moisés Aguilera, Argenis Lara, Enrique Barrón y hasta adelante estará Javier Granados. Viene aquí el árbitro hacia las afueras del área grande para estar atento, indicándoles que pueden jugar. Chalia cobran en largo, se queda el rebote. ¡Uy! ¡Swing y abanica! ¡Vámonos! Ahí otra jugada que no queda como quisieran los de Chalia. Va la bola en un saque de manos para Primavera. Que van hacia atrás, van a intentar, no, ya se nos comió 5 metros y el árbitro le dice, échate para atrás, mira, ya, ahí como que no queriendo le avanzó unos 3-4 metritos, acá la incursión parte de Primavera, que tienen todo el
centro del campo para ellos. Abrieron hacia el delantero. Ahí la pared que intentan, le va a pegar. ¡Uy! Se nos quedó corto el intento en esta recuperación por parte de Chalia. Ahí la presión alta por parte de Primavera para intentar recuperar la bola. Es efectiva, pero queda el central ahí medio vendido. Ahí la contención de Eddie es buena. La cobertura, tiene la bola. Ahí decide comprometer un poquito al central, que abre hacia el lateral. Nuevamente el central es opción. El central decide jugar todavía al costado. Ahí tienen todo el tiempo del mundo. Van a jugar hacia adelante. El portero de aquel lado. Tranquilo, vámonos, dice. Aguas, aguas, aguas. Porque acá casi nos descuentan al equipo de transmisión. Pero todo quedará tranquilo. Dice el árbitro que será saque de manos. Ahí. Disculpen si nos asustamos, pero es que venía bastante peligrosa esa esférica. Ahí se escucha el toqueteo de pies. Ahí están hacia la orilla, pero el Cremas dice, es mía, déjame ahí. Él con toda la tranquilidad del mundo va a regresar al área. Decide abrir hasta el otro lado en la lateral, hacia su lado izquierdo. Ahí siguen por la banda, pero desgraciadamente se va para afuera. Ahí Chalia tiene el balón al centro del campo. Van hacia atrás, abre su campo buscando el como upa. Ahí le hicieron el túnel como que no queriendo entre las piernas en el pase. Ahí buscaron el movimiento a la espalda. Ahí le están comunicando que le van a ir a apoyar. Viene el saque de manos que va para favor de Primavera. Dice el árbitro que el último en tocarla es un jugador de Chalia. Que más para atrás nuevamente. Ahí Jesús con el... Ahí están en el inicio del ataque por parte de Primavera, que va hacia el lado izquierdo. Ahí avanza unos metritos. Ya se comunican entre el lateral y el delantero, que viene pidiendo la bola. Bastante interesante. ¡Upa! Ahí tiene... Está ahí la... ¡Upa! Ahí el corte apenitas. Atento y a tiempo viene. Se abrió bastante el espacio por parte de la defensa. ¡Upa! Y lo está bailando, lo recorta. La detiene con el pecho y le va a pegar por fuera el intento por parte de Primavera. Ahí quedó con bastante peligro, con bastante... Buenas tardes. Con bastante idea el disparo. Desgraciadamente se fue abriendo, pero en una incursión bastante... Unos segundos. Ahí ya poco a poco van encendiendo las luminarias del estadio. Vamos a tener una iluminación de primer nivel. Ahí viene ya el despeje por parte del arquero de Chalia. Ahí se nos comprometen entre Eddie y el otro escudo. ¡Upa! Ahí él se marca la primera, ¿no? Fue la segunda falta la que decía el colegiado indicar. Ahí con el silbato, es decir, el contacto es atrás. Va la bola en favor de Chalia. Tiene un disparo bastante, bastante interesante. Vamos a ver si lo intentan directo o buscan la segunda jugada. Ahí se escucha la voz del Cremas, le va a pegar. ¡Upa! Y le retrataron la marca del balón en la espalda a Eddie. Va de aquel lado el volante por izquierda. ¡Upa! Y buen corte por parte del lateral de Chalia. Ahí le van, le indican el espacio. Va hacia el fondo. ¡Ay! Llegó bastante forzado, pero en el rebote de recupera. Ahí va el centro, el Cremas indica que continúen. Ahí le da voces, le da el voz a Chaires que vaya por el lado izquierdo. Ahí prolongan en una segunda jugada, pero el intento de Moy, le gritan que la espere, que tenga calma. Lo compromete nuevamente al lateral. Ahí parece juego de raquetas, nadie tiene la bola todavía. Ahí ya, a la bola se juega fuerte, pero de forma leal por parte de Elena. Tiene ahí el nombre al parecer de la pareja, como buen jugador. Ahí tener el nombrecito.
Ahí le gritan, upa, ahí con mucha calma, mucha frialdad, buscando el error por parte del lateral de Primavera, indica el lateral que le pega con la mano, pero no. Chaires va al corte, pero le pega un rebanón y lo deja con un tiro de esquina para Chalia. Acá estamos viendo las voces ya de los directores técnicos que tienen los dos equipos. Acá las bancas están bastante animadas. Estamos en un lugar familiar en donde la gente viene y disfruta de las actividades. Viene el cobro de tiro de esquina. Va largo, larguísimo ahí el remate a las manos del Cremas, que va rápido de manos. Abre hacia el volante, que en la premura de tomar la decisión de regala la bola. Ahí del lado izquierdo le indican que por adentro. Ahí le abre de buena forma. Dice el árbitro que sí llegó y no hay fuera de lugar. Le metió el centro. El Cremas la voz la para con el pecho, pero el disparo es ahí. Ahora sí, marcó falta. Ah, no, mano. Marcó mano por parte de la ofensiva de Chalia. Todo queda ahí en una llamada de atención por parte del Cremas para la defensa, que lo que menos quieren es tener ahí a los delanteros encima. Ahí juegan en corto, medio comprometidos. Dice el Cremas que Chalía, perdón, nos indican acá en la transmisión que es Chalía. Una disculpa ahí por el errorcito. Ahorita lo comenzamos a decir de tal forma. Dice el portero, ay, vámonos, juegue, levántese, dice el árbitro. Esto no es falta, ahí te están dando la ley de la ventaja. Reclama el ofensivo que trae el 10 y medio. Si la vista no me falla, trae el 10 y medio. Ahí con una peculiaridad en la numérica ahí interesante. Ahí recupera la ofensiva Primavera. ¡Upa! ¡Qué buen gol! ¡De Primavera! Ahí agarraron medio dormidos a la defensa de Chalía y la mandó guardar el delantero, no la pensó. En cuanto se vio frente a la portería, como si la tuviera tatuada, como si trajera la imagen todo el tiempo ahí en la mente, la manda a guardar y esto ya se coloca 1-0 en favor de Primavera. Acá van a buscar recuperar rápidamente ese mazazo que Primavera acaba de dar, a ver si Chalía tiene la idea y la calma necesaria. Viene la incursión por banda izquierda por parte de los que vienen vestidos con la playera del River Plate. Ahí una indumentaria bastante elegante. Ahí le pegó, ¡upa! Buen disparo y mejor el Cremas ahí en el corte, en detener la bola y el corte defensivo que va, ¡epa! Ahí están, se hacen los empujones. Hay jugadores que de repente no les gusta la marca del defensa, pero pues todo queda en nada más, todos tranquilos, dice el árbitro. Y vamos a continuar con un tiro de esquina. Ahí muy muy buena reacción por parte del Cremas en el disparo que intentaba ahí el jugador de Chalía. Viene el tiro de esquina bastante fuerte, más que tiro de esquina parecía un tiro. Y la bola va a ser saque de manos para Primavera desde prácticamente su fondo del área, del lado derecho. Ahí el saque de manos ahí comprometiéndolo al centro del campo, pero dice Lady que no hay problema, que yo puedo. ¡Upa! ¿Qué? Pero se puso duro ahí. Avísenle que trae la carrocería bastante Lady. Se notó que ahí trabaja en el gimnasio el tronco superior, porque lo sentó en cuanto lo intentaron ahí mover. No hubo modo. ¡Upa! ¡Qué buen intento! ¡Upa! Viene el error defensivo por parte del lateral de Chalía. Hay aguas con la bola. Ahí quedó en la luminaria. Ahí la afición rápidamente devuelve la bola para Primavera. Viene Jesús con Ledesma abriendo el cambio de juego que va a quedar en la cabeza por parte del lateral derecho de Chalía. El mediocampista del medio contención va de este lado. Upa, le botó en el último segundo al ofensivo de Chalía. Acá el Cremas tiene la bola. Va tranquilamente, ya la hizo llegar al otro central, que busca hacia adelante, hacia el frente. Tiene la bola, controla, qué buen intento de espaldas, jugó completamente. Eddie con la bola hacia enfrente. Ahí la intentó en el lado derecho.
Epa, viene el corte defensivo, qué buena barrida. Llegó, va a marcar. Tiro de esquina. Es tiro de esquina de Primavera FC. Amigos, les invitamos, compartan la transmisión para que más gente sepa que acá se juega buen fútbol. Estamos presenciando la final de Campeón de Campeones entre Chalía y Primavera FC. Viene el tiro de esquina que lo dejan a mediación, le pegó. ¡Gol! Pero qué disparo acaba de sacar el jugador de Primavera, la manda de plano al ángulo. Nadie se esperaba que sacara el disparo después del tiro de esquina medio complicado que colocaron ahí en la media luna del área, pero la colocó de plano en el ángulo. El portero ni siquiera hizo el intento por llegar a esa pelota. ¡Qué golazo! Tenemos un 2-0. Acá ya Primavera pone las cosas en una situación bastante favorable para ellos. A ver si Chalía tiene nuevamente la calma para poder ofender al equipo que viste de un verde bastante elegante. Por cierto, es un verde como verde bosque y con los números en rosa fosforescente, resalta bastante. Y estos que vienen de una forma elegante con un 2-0 ya en el marcador. Ahí se reclaman entre ellos el mal pase que indican. Le volaron la bola y prácticamente estaba solo en esa banda. Viene ahí el saque van de, opa, vámonos, dice, hasta arriba, yo no quiero nada acá atrás de este lado. Le va a botar, no, en un corte tranquilo, viene Eddie controlando la bola, ahí búscala, sí, opa, el portero ahí medio con las manitas para afuera, sí, pero sí, detuvo la bola y no alcanzó a ver poquito, ya salió el portero nuevamente, corte defensivo por parte de Chalía, ahí se hacen a los tumbos y marcó penalti. Al parecer hizo la indicación, no, es tiro libre. Por donde está ahí parado el colegiado, será tiro libre. Muy peligroso para los jugadores de Primavera. Vamos a ver quién toma la decisión, a ver si es Eddie o si es otro. El 10 y medio, que no alcanzó a leer el nombre, pero qué buena onda que traiga el 10 y medio. A lo mejor está. Viene probablemente Tolín, que sea uno de los cobradores, le va a pegar. No, si fue Eddie le pegó. ¡Uy! Apenitas por encima de la cabaña defendida de Chalía. Un intento bastante interesante. Ahí buscó que la bola bajara, pero no le dio, a lo mejor le dio con demasiada fuerza. Estamos ahí esperando en estos lugares, pues realmente es común que la bola se vaya lejos y a ver quién te echa la mano a regresarla. Entonces ahí ya un buen samaritano le pasa la bola al portero de Chalía. Entonces vamos a la reanudación de las acciones. Prolongan de buena forma. ¡Qué buen corte por parte del segundo central de Primavera! Ahí, que más que corte parece pase. Ahí marcó falta en ofensiva. Sí, el empujón le indica el árbitro. Ahí le regresan la bola. Nada más le dice que ya no la muevan. Ahí está el lanzamiento en largo. Ahí buscando la espalda de Chaires. Chaires aprovecha muy bien su altura, pero le sacan la bola ahí. ¡Gol! Qué buena incursión por parte de Chalía, que viene ahí llegando hasta el fondo en un lanzamiento en largo desde el central. Ahí buscando el error por parte de Chaires, que intentó ahí con la carrocería y las piernas largas, pero salieron ahí con la bola al centro en un disparo. Hay un en el famoso buscapiernas que terminaron por dañar la... Puro French chicken. ahí la afición diciendo que comió un fried chicken los de Chalía. Les comentaba la incursión de Chalía, que terminó dañando la portería del Cremas. Ahí marcan el recargón por la espalda. Marcan el recargón por la espalda. La bola quedará en favor de Primavera, aquí a penitas adelante del medio campo. Ahí se dan la mano deportivamente, amistosamente, ambos jugadores, porque recordemos que a final de cuentas esto es un juego. Se compite, sí, pero nunca se busca dañar.
aquí tendrá la oportunidad Primavera. Va en el largo buscando ahí a sus jugadores que tienen buen juego aéreo. Upa, ahí Eddie al parecer reclamaba un contacto, pero nada, dice el colegiado que no observa él algo para marcar una falta. Ahí la bola quedará en un saque de manos para Primavera, al parecer. Sí, la tiene Primavera, que tendrán pues prácticamente del mismo lado, de la misma altura, pero ahora en manos la reanudación del juego. Ahí el corte, upa, viene el centro que tiene en sus manos el portero de Chalía, ahí con tranquilidad. Va a despejar en largo, ahí le va a dar aire a la bola. Ya buscó ahí la baja bien el volante por derecha. Le sacan la bola, nadie le avisa que le iban a robar la cartera. Ahí pues dijo, si no me avisan yo cobro falta. Ahí está la recuperación de la bola por parte de Primavera. Tienen ahora su nuevamente a la misma altura de la jugada que estábamos comentando, pero del lado izquierdo buscará nuevamente en alto mandar la bola para lograr el tercer gol que los mantenga en ventaja en este encuentro que va a un 2-1 en favor de Primavera. Ha sido un encuentro bastante interesante. Chalía ha tenido ocasiones, pero Primavera capitalizó de muy buena forma sus oportunidades. Entonces esperemos que este partido siga de esta forma. Ahí el portero habla, grita y le echa vista y la tiene en sus manos para reanudar en un saque de meta. Tiene ahí la gente de Chalía la forma, ahí la piden en el centro del campo. Los jugadores buscan que vaya en largo. El portero, buen despeje. Upa, ahí medio le dio con la mejilla, le van a pegar por atrás. No, ahí quedó. Sale con la bola, la hace pequeña, él solo juega en una baldosa, prácticamente en un iPhone 5, tiene el control de la bola, regresa al central, ahí pide disculpas por no pasar la bola, pero tranquilamente aún la tienen, así que no tienen mucho que... ¡Upa! ¡Qué patada acaban de pegar! Pero feo, ahí el árbitro dice, ahorita la marcamos, pero le pegaron en serio, de una forma poco amistosa. Es de las patadas que tristemente terminan, upa, ahí el disparo que se va por encima. Esas patadas son las que terminan ocasionando los empujones y otras cosas, porque sí le pegaron a destiempo de fea forma. Esperemos ahí que el colegiado sepa llevar a buen puerto estas acciones, porque para nada deseamos que esto se vuelva un ring o algo por el estilo. Ahí hay que esperar que regrese la bola. La bola se fue prácticamente a la esquina del Deportivo. No, se salió del Deportivo, pero ya, ahí nos echaron la mano y la tiene el arquero en sus manos para reanudar en un saque de meta. Ahí va en largo el saque, ahí a Chaire nos lo acaban de techar. Ahí la bola, ya el colegiado dice... Tranquilos, ya esta es la falta. Aquí se va a reanudar el juego. Ahí va a medio echar algunas voces. Va a platicar el árbitro. Y no, échense para atrás. Marqué la primera, no la segunda, que era un poquito más adelante. Ahí se da la plática con los integrantes de Chalía, que le reclaman una tarjeta por la falta que indican. Ahí pues no alcanzamos a escuchar, quisiéramos ser moscas para estar ahí pendientes de lo que comentan los jugadores junto con el árbitro. Pero no, tendremos una reanudación en un tiro libre que puede ser peligroso para la cabaña defendida por el Cremas. Viene el intento, ahí el disparo, el Cremas tranquilamente la tiene ahí, la embuchaca, se coloca sobre sus rodillas y ya inicia el ataque por parte de Primavera. Del lado izquierdo viene el central, que pues termina con un pase ahí medio curioso, pero la bola es en favor de Chalía. Viene en la apertura hacia el centro, ahí no, el lateral de Primavera decide abandonar a su marca y dice Chaires nuevamente para arriba. Van a pelear los dos la bola. Ahí nuevamente dice el árbitro que no, que la tiene nuevamente Chalía, iba a dar la ley de la ventaja. Qué buen pase, pero ahí el Cremas atento por la
por la bola que intentaba colocar el delantero de Chalía, que estaba buscando al compañero que le hacía la segunda jugada. Pero el Cremas ya reanudó el juego, tiene ahora Eddie la bola, la pierde en un buen recorrido de su pareja en la contención. Tiene la bola hacia adelante, van a de seguridad, tranquilamente juegan la bola ahí en cortito, hacen una pared y se quitan de problemas. La bola va hacia adelante, le piden el fuera de lugar, está en un ¡upa! El portero, qué buena chique. Ahí se quedaron todos los defensas, pero pidiendo el fuera de lugar en serio, y la bola era en favor completamente de Primavera, y el arquero mantiene ahí todavía a Chalía con vida, porque era un 3-1 que podía ser bastante pesado para los de la playera blanca con rojo del River Plate. Ahí la bola, le sacan la bola, lo agarran como carteristas y listo. Ahora la bola es de Chalía, le pegó, pero ahí con más imaginación que buena intención, decide el intento de... Es un intento ahí por dañar al Cremas. Pero pues ahí le pone colmillo y regresa la bola hacia atrás. Acá Chaires decide ir en largo. Están buscando bastante el error. Le botó al central. Están ahí los dos compitiendo. Está el portero, ya salió, ya le dijo yo voy. Listo. Muy buena cobertura por parte del integrante de Chalía. Ahí el portero va en largo. Ya le dio aire a la bola. Van a competir los dos. No llegó ninguno de los dos, pero la bola va a ser en favor de Chalía nuevamente. Está Chaires ahí con el de la... ¡Upa! Viene la marcación del colegiado, que ahí indica que hay un contacto sobre el delantero de Chalía, que no alcanzamos a ver el numerito. Está medio complicado a estos 30 metros que estamos de distancia quizá el encontrar la carita del jugador, pero pues estamos aquí haciendo el intento para llevar a ustedes una muy buena transmisión de un muy buen partido de fútbol. Viene el tiro libre por el costado derecho del lado que ataca Chalía, y ahí buscarán meterlo a la olla. El centro viene de buena forma. ¡Upa! ¿Eso es mano? Sí, ¡mano! Tenemos un tiro penal. Esto ahí de plano el lateral que fue a la cobertura jugó voleibol, porque salió con la mano hacia arriba. Viene el tiro penal que va a tener Chalía para el empate. Vamos a ver si nos echan el cable de quién es el que cobra el tiro. Vamos, ahí ya se colocó el delantero, que no alcanzamos a ver el nombre. Ahí nos echan el cable, que es Esli Favela. Ahí viene Esli Favela con el disparo, le va a pegar. ¡Upa! ¡El Cremas lo tiene! ¡Ay! ¡El Cremas en una doble! ¡Gol! En una serie de rebotes, ahí con el Cremas, con la primera tajada, pero en la tercera ya de plano, Bayo decide meter la bola dentro del marco defendido por el Cremas. Tenemos un 2-2 en un partido interesantísimo. Está de a peso el juego de plano. Viene muy, muy buena tajada por parte del Cremas en las dos primeras intervenciones, pero la tercera ya de plano estaba inalcanzable, era de lado a lado, y Bayo la mete al fondo del marco. No, ahí la bola se juega, no sale la bola. Dice que sí. Ah, sí salió. Dice que sí, sale la bola. Tenemos aquí luego el cobro del Primavera. Ahí juegan en corto, hacen una pared y salen del programa nuevamente. El delantero decide jugar de poste y sale bastante de su zona de comodidad, pero se quedan con la bola. Tienen ahora el saque de manos que ya cobraron. Tiene ahí la incursión RIPA. Ahí medio complicado el corte defensivo que provoca un tiro de esquina en favor de Primavera. Pero le recordamos ahí el marcador es 2-2. Primavera se puso rápido al frente en un 2-0. Pero Chalía se ha sabido reponer. Y ahí una disculpa, porque tenemos ahí medio problemitas en la transmisión, porque
Tenemos varios, ahí se termina el primer tiempo. Estaremos con ustedes en unos momentos más.
Amigos, ya regresamos. Por si nos están sintonizando apenas, estamos en el encuentro del campeón de campeones entre Primavera FC y Chalía, en un vibrante encuentro que ahora es un 2x2. Ahí el toqueteo lo marca el colegiado como falta. Viene la incursión de Primavera hacia la izquierda. Ahí lo llegan hasta el fondo. Ahí el corte defensivo que deja la bola en un saque de manos en favor de Primavera, que tiene la responsabilidad de iniciar. Viene Anderson, el 13, con la bola ahí controlada, decide regresar hacia el lateral por la izquierda. El balón en alto que intentaban para hacer daño a la portería de los de Chalía, viene hasta el otro lado. Ahora la bola quedó en medio, no, ahí la tiene Chalía, que despeja con muchas ganas para que ya no tengan ahí la pelota cerca de su marco. Ahí Chaires con la bola controlada, este espigado central que lo hemos visto bastante activo. Viene Kylian, el 9, en una forma peculiar de tener el número 9, que regularmente es un delantero, la tiene el volante. Ahí el toqueteo de los jugadores. Eddie señala ahí al árbitro, que saca la primera tarjeta amarilla del encuentro. Ahí la bola continúa ya por parte de Primavera. Ahí se nos pone medio cremoso el asunto, con unas piruetas por parte del jugador de Primavera, que pues a lo mejor al contrario no le gusta mucho, pero al que aprecia el buen fútbol disfruta mucho ver al habilidoso intentar. Vamos a ver si después no viene el cobro por parte de algún integrante de Chalía, que no se sienta cómodo con esas acciones. Ahí la bola en favor de Chalía, que prolongan hacia adelante la bola. Profe. Ahí, una disculpa nuevamente, tenemos a la gente que en su emoción se coloca en medio de la cámara. Y tenemos ahí el problemita que ya no ven ustedes como público el partido, así que ahí tenemos que andar solicitando a la gente que nos eche la mano para tener visibilidad. Viene por el lado izquierdo Anderson, decíamos, viene el delantero hasta abajo recoger la pelota. Ahí la bola nuevamente en el centro del campo, ahí la hacen pequeña, juegan en pared. Ahí nuevamente Eddie como que disfruta mucho que le toqueten la espalda ahí, que el contrario lo magulle para estar en contacto, siempre ahí en conflicto con su marcador. Ahí la bola de Primavera que prolongan hacia adelante. Ahí va a haber ahí un toqueteo ahí medio complicado. Es el árbitro que nada, que será saque de meta por parte del arquero de Chalía, que tendrá la responsabilidad de iniciar el ataque. Le dicen el macha, nos comenta aquí la afición de Chalía, aquí al espigado que tenemos aquí a nuestra derecha, luego pegadito a la banda, el macha, el portero, a ver si nos echan el cable. El Chompis, ahí ya jugó en corto el Chompis, ahí van a buscar prolongar la boleta. Chaires ahí fuerte por alto, bastante buen juego aéreo por parte del central de Primavera. Ahí nuevamente están buscando la banda que quedará en un saque de meta. Ahí no alcanzamos a distinguir tiro de esquina, sí, tiro de esquina por parte de Primavera. Ahí ya va Chaires, va toda la fuerza aérea de Primavera. Ahí buscarán ponerse en ventaja nuevamente, recordemos que estamos en un 2x2, ahí hay un niño que hay que sacar del campo porque se pone medio complicado el asunto. Ahí medio inseguro para ellos. Viene el tiro de esquina de Primavera. Viene el balón por alto. Chaires ahí buscando la bola. Rebota la bola. ¡Uy! Ahí de hecho Chaires era el que intentaba el disparo al final. Marca, dice el árbitro que es tiro de esquina. Ahí en el último momento viene
una pierna salvadora para los de Chalía, en donde evitan la caída a su marco. Ahí tenemos a unos niños que traen a sus mascotas. Recordemos que aquí es Pet Friendly. Pueden estar ahí tranquilamente. Le va a pegar. ¡Upa! Salimos, dice Lady. Salimos. Le intentó pegar con toda la potencia que tiene en la pierna derecha. Pero la mandó pues prácticamente hasta el otro lado de la deportiva. Entonces vamos a esperar la reanudación del juego. Ahí tendremos paciencia porque al parecer uno de los equipos no presentó su balón. Y pues está medio complicado el esperar el regreso. Ya regresó rápidamente la pelota. Ahí el Chompis al parecer se echó la carrerita y ya tiene la esférica en sus manos. Coloca la bola el Chompis. Ahí la tiene con paciencia, va a buscar en largo. Ahorita nos pedían saludos para Tuxtepec, Oaxaca. Ahí para la gente que nos manda ahí que le felicitemos. Ay, una mala decisión ahí de Killan, donde la bola le botó, le hizo una mala jugada a la bola. Ya le ganó 3-4 segundos. Chaires ahí con un corte, atento. Sigue siendo balón en favor de Chalía, que hacen el cobro del saque de manos, que marca ahí la falta. La falta será ahí en la orillita de la banda. Viene el cobro del tiro libre que el colegiado indica ahí al costado de la banca de Chalía. Tendrán, ahorita nos decían el macha, creo que era el que nos comentaba la afición, que le decían al 7, que viene al cobro del tiro libre. Ahí bastante decidido a hacer un buen tiro. Viene el tiro libre es bueno. Ahí hubo un corte defensivo por parte de Primavera. Ahí Edil tiene la bola, ahí arrancó, como que arrancó en tercera. Pero ahí va hacia adelante Edil, nuevamente la bola es para él. Viene el lado izquierdo, ahí el 100 y el 10. Ahí van haciendo el par. Edil suelta la bola ahí con Anderson, le decían ahorita al joven. Ahí la bola cobra fuerte. Uy, el Cremas dice que él iba y en una mala salida se queda ahí pagando con una toma de decisión malísima. La bola no era nada favorable para él. Así que ahí viene el R al campo. Será el primer cambio por parte de Chalía. Viene el R al campo. Ahí ya el choque de manos. Y viene el nuevo jugador con ganas de ayudar al equipo. ¿Cómo? El Guerre. Acaba de ingresar. Epa, ahí marca el árbitro un tiro libre. Le reclama fuerte toda la parcialidad de Chalía, la banca, los jugadores suplentes. Y ahí algunos aficionados que están en donde la falta fue bastante violenta a su apreciación. Ahí el tiro libre con una tarjeta amarilla. Recordemos que seguimos en un 2x2 de un partido bastante interesante. Esta segunda mitad ha sido un poquito más trabada. Ha habido bastantes faltas por parte de ambos equipos y tienen ahora pues una oportunidad los atacantes de Chalía, la ofensiva, que va a buscar dañar nuevamente al Cremas, que ha tenido una actuación muy buena. Ahí recordando que el segundo gol de Chalía fue en un tiro penal, pero el Cremas atajó el tiro penal y el remate ahí que le daban a Bocajarro. Y ya el tercero ya no llegó, pero muy buena actuación del Cremas ahí. Esperemos, hay corte defensivo ahí, atentos los centrales de Primavera. Nuevamente la gente de Chalía ahí reclamando, dando voces al árbitro que no están de acuerdo con su marcación. Ahí la bola quedará para Chaires, me parece que está tomando
el esférico. Ahí ya agarró vuelo para sacar la bola desde allá de las profundidades, buscando hacer que su equipo tenga salida, porque están medio escondidos, ahí arrinconados. Viene la prolongación en un cabeceo. Uy, qué buen intento ahí. Se le abrió la bola, pero buscaba que el volante por derecha se sumara al ataque. Pero será un saque de meta para el Chompis. Tendrá ahí nuevamente la bola. Habíamos tenido ya ratito que el Chompis no aparecía con nosotros en pantalla. Pero el Chompis viene, sí, ahí tiene ya la bola Chalía. Ahí van a iniciar las acciones en este lindo empate que va 2-2. Y viene la bola, va a ir hacia adelante con un cobro largo por parte de los defensas, el central, que pues prácticamente la pone detrás del medio campo buscando que la coloquen en largo, pero la bola queda con Chaires, ahí que rápidamente la regresa para Chalía, y esto se vuelve ahí medio ping pong. Ninguno de los equipos se queda con la esférica. El corte ahí buena, en una buena barrida para evitar daño por parte de la ofensiva de Chalía FC. Viene el saque de manos. Ahí tenemos nuevamente a los niños con los perritos. Hay que tener bien el centro, pero el corte defensivo por parte de los integrantes de Primavera. Ahí tiene la bola Eddie, que es bastante caracolero. La iba a colocar en ventaja, pero se queda. Van los dos fuertes. Viene hacia adelante Chalía. Ahí Primavera sale tranquilamente en defensa. La bola los colocan de frente a la bola, pero en un corte defensivo quedará en un saque. No salió la bola. Sigue siendo para Primavera por el lado derecho. Ahí cortan, pero sigue la bola para Primavera, que han cargado su ofensiva hacia el lado derecho. Allá Chalía, que va a colocar el chino con el Guerre. Andaban ahí buscando que llegara hasta el fondo. La bola queda en favor de Chalía, atacando por su banda izquierda, los cuales tendrán nuevamente una oportunidad de dañar al Cremas y a los de Primavera FC. Ahí el saque de banda que termina con un tiro medio complicado del centro. Ahí el rebote que van a tener los jugadores de Primavera. Sí, van ahí a voces nada más. Le avisan que trae ahí una sombrita detrás de él buscando la bola. El intento que nuevamente se queda en los botines de un integrante de Chalía. Ahí el disparo. ¡Ay, el Cremas! ¡A huevo! No. No entiendo muy bien qué pasó. ¿Fue gol? ¿Marcó gol? No. Marcó tiro de esquina. Marcó tiro de esquina. El árbitro acaba de marcar tiro de esquina. No lo canté porque realmente el árbitro marcó tiro de esquina. Ahí, por apreciación, pues él ahora sí que está de frente. No canto el gol porque no puedo decir si fue o no. El Cremas, que pues como te vistes de héroe, como puede ser el villano. Así que ahí en una se le andaba escapando la trucha y al parecer se va por encima de su marco. Pero tienen un tiro de esquina los de Chalía, que ya están bastante cerca del tercer gol y ponerse en ventaja en este campeón de campeones tan interesante encuentro. Viene el tiro de esquina. Ahí la bola, el cobro que buscaba el segundo contacto. Termina siendo un rebote en favor de Chalía. Uy, ahí hay voces, ahí hay gritos. Dice el árbitro que queda atendido un jugador de Chalía. Sí, ahí. Hay alguien de Chalía señalando todos. Ahí ya se nos hace un circulito de gente que están al parecer reclamando el cómo fueron por la bola. Ahí se ven las manitas de la gente, de los integrantes de ambos equipos, que empiezan a señalarse, a decir que yo no fui, fue TT. Pero pues entre que sí que no. Hay un integrante de Chalía que queda bastante maltrecho. Ahí pues queda el árbitro nada más. Marca falta ofensiva. Al parecer marca falta ofensiva. Y pues será la reanudación. No es cierto. Ahí es la bola en un bote a tierra y quedará ahí para Primavera. Lo mandan a la orilla al Cremas para
para que vaya por la bola, le da aire a la bola en un despeje que ahí se le andaba yendo la bola, marcan la falta. Falta en favor de Chalía. Indica aquí el entrenador de Chalía la salida de Dani. Dani, y entrará Jera, que vendrá con todas las ganas del mundo. Viene Jera, ahí le da la mano a Dani. Dani bastante cansado, ahí se nos seca el sudor. Va un rostro bastante, bastante cansadón después de estar pues prácticamente un tiempo y medio ahí corriendo por la bola. Ahí tendrá ahora Jera, pues será posición por posición. Vámonos, ahí intentaban el disparo para sorprender a Cremas, pero terminaron volando la bola cual si fuera un touchdown, un gol de campo, perdón. Ahí tendrá la renovación el Cremas, ya fueron por ella los de Chalía, que andan como que más apuradones, andan ahí más urgidos de la victoria para llevarse el trofeo. Si ustedes lo vieran, el trofeo que tengo aquí a mi costado, está bastante grande. Pues yo creo que medirá quizá un metro ahí el arquero, el Chompis, atento en la salida para la prolongación, que en la peinada que daban los de primavera, ahí el jaloneo de ambos. Chaires ahí medio raspando la bola, quedará en los botines del Cremas, se fue hasta atrás el Cremas, dice tranquilamente venga por la bola, él jugando su partido después de que Chaires ahí medio cepillara la bola con las cintas del zapato. Llega hasta los dominios del Cremas, que pues ahora sí que le pone, pues me imagino que por eso le dicen, le acaba de regalar el Cremas. ¿Qué acaba de hacer el Cremas? El Cremas decide, la acaba, ¡qué atajadón del Cremas! Acaba de lavar su error, achicó de muy buena forma, el Bayo dijo, yo la voy a guardar, pero Cremas decidió aguantar, se quedó hasta el final, y dice que gracias al Cremas esto sigue 2-2. Después de ahí ponerle demasiada crema a la jugada, Bayo tuvo el 3-2 en una espectacular atajada del Cremas, que ha mostrado muy, muy, muy buen nivel. Y en el tiro de esquina por parte de Chalía, tendrá ahí una oportunidad más. Viene el tiro de esquina, va en largo. ¿El Cremas se nos pasó? No, ahí nada más le hizo mosca el delantero, que buscaba el tercer gol por parte de Chalía. Ahí va el Cremas, a paso cansado, va por la bola que quedó aquí a la orilla del campo, que hay una pistita de atletismo. Dice el árbitro que juegue, ahí reanudando las acciones del encuentro. El Cremas con la bola en los guantes, la va a colocar ahí en el piso. Viene un central que va a hacer que la bola se ponga en juego, la buscará colocar detrás del medio campo. Viene en largo, bastante largo, ahí la bola se pelea legal, la bola quedará, viene la incursión por parte de la derecha, el corte defensivo por parte de Chalía FC. Ahí Eddie, teníamos rato sin mencionar a Eddie en la transmisión, ahí no le habían dado la bola después de gritarla, ahí le echan las voces al Bayo después de la falla, a ver qué. Bastante fuerte el balonazo. No, ahí piden una mano a grito de los de primavera, pero la bola, sigue la bola ahí. Ahí queda en un saque de manos por parte de Chalía. Tendrán solo la incursión en ventaja numérica por parte de primavera, pero ahí Chalía con la rapidez buscaba ofender. Ay, hizo un pase ahí, viene solo, le va a pegar, tiene, la disparo. ¡Gol! ¿Vaya? ¡Ay, ahí nos están bañando! ¡Ya nos bañaron al Bayo! ¡Ay, bañaron ya al Bayo! ¡Pero qué disparo cruzado a la esquina! Allá, de aquel lado, el se nos forma todo reclamándole al árbitro. Le están reclamando que era una mano la jugada que termina en un gol. Ahí, tristemente, pues manchado esto porque no está bien. El colegiado es el que tiene la autoridad
recordemos, él es la máxima autoridad dentro de la cancha. Si él dice que no, es no, y ni modo. Ahí dijo, y ya lo pitó. ¡Vámonos! Ya lo ganó Chalía. Lo acaba de terminar. ¡Chalía! ¡Chalía es campeón! ¡Campeón de campeones! Ahí, pues, dijo el árbitro, ya no más. Después de los reclamos, dijo que esto se acaba. Chalía. 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 Ahí, pues algo que no queremos ver. Nunca queremos, no queremos ver para nada esto. No queremos ver esto. Esto es algo que, pues tristemente, no está nada bien. No, no, no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo que la gente venga a reclamar. Esto es un juego. El árbitro es un humano, se puede equivocar. Recordemos, todos tenemos esa capacidad. El árbitro, pues aquí tratando de poner orden, ahí ya se nos forman medio grupitos, termina pues medio complicado. Epa, ahí como que se nos anda cayendo alguien, pero todo bien. Después de este momento complicado, queda el encuentro finiquitado en un 3-2, donde Chalía, pues después de un partido bastante interesante para ambos, que al parecer el árbitro logró llevar a buen término esta situación. Llega ahí Ahí tenemos audio, ¿eh? Nuevamente. Tenemos a Bayo. Bayo, el apodado Bayo, que marcó el 3-2 en esta final. Bayo, ¿qué tal las sensaciones después de la falla? El que era el 3-2 y ahí el Cremas la taja. ¿Cómo te quedas de esta final? Sí, se me quedé muy contento, pero gracias a eso de la confianza que me tengo, yo sabía que iba a tener otra y la iba a echar otra vez. Y muy contento de todo el equipo y el esfuerzo que hizo. Bayo, ¿cómo se queda la sensación aquí en Chalía? Me decían que es Chalía, yo dije Chalía. Ahí la gente feliz, estaban arengándolos para que lograran esta victoria en este campeón de campeones. Ahí, ¿cómo se quedan todo el equipo? La satisfacción de ser campeones, igual de la liga y otra, la de campeón de campeones. Y pues aquí estamos satisfechos con todo el apoyo de la gente. Y a darle, porque este es un equipo de la Chalía y una familia, y ahí está el resultado de todo el trabajo que hacemos. Vaya, no te detengo más, ve a celebrar con los amigos, ahí grítales y pues festeja que eres campeón. Vale, gracias. Felicidades.
Amigos, les agradecemos estar con nosotros en esta transmisión de este campeón de campeones, este gran encuentro entre Primavera y Chalía FC en un encuentro que terminó 3-2 de forma anticipada por parte del colegiado debido a los reclamos que eran pues bastante, bastante fuertes de Primavera. Decidió finiquitar el encuentro en favor de Chalía. Era un encuentro que la verdad estuvo mucho, muy emocionante. Tenemos ahí a los integrantes del equipo con el trofeo. Ahí se alcanzan a apreciar, es un trofeo enorme. Yo los dejo. Ahí les agradecemos su estancia en esta transmisión. Mi nombre es Fernando Valderas. Noel en producción, Lalo en cámara. Esto es Yo Deportivo. Gracias y buenas noches.